¿Cómo es su nombre? Roberto Palma Jiménez. Bueno, ¿usted de dónde nació? Aquí en Barranquilla. Bueno, ¿cuáles fueron sus inicios en la música? ¿Cómo así? ¿Usted cómo se inició en el mundo de la música tradicional? Bueno, me inicié con la música tradicional en el 1939. ¿Cómo y con quién? Primeramente comencé a tocar con Juan de Ávila y el Chano Corralito. Aquí no había sino dos grupos folclóricos, que era el de Juan de Ávila y Mariano de la Hoz. Y yo con todo tocaba, tenía 10 años. ¿De dónde? El tío mío me llevó. ¿De dónde venían ellos? Juan de Ávila era Sabana Verde. Y Mariano de la O para Nuevo. Eran las únicas dos agrupaciones musicales que había en aquí. ¿Qué tocaban ellos? ¿Qué instrumentos? Yo tocaba guache, tocaba maraca, tocaba llamador. Ya. ¿Y en los grupos eran qué? ¿De millo o de millo? De millo, puro millo. Bueno, ¿qué interpretaban? ¿Qué ritmo? ¿Qué música? ¿Qué género? La cumbia. Ajá. Y cuando eso no había nada de, sino cumbia y gallo giro. ¿Gallo giro qué? El gallo giro. Por eso, pero el ritmo que de puya, de jalado. Puya, de puya, puya, puya. Eso es más de chorro. Con esa puya se terminaban las danzas. Cuando hacemos una presentación en una casa, por ejemplo, porque antes la cumbia salía a ganar de día. De día. ¿A qué hora, maestro? Eso salían de las 9 de la mañana todo el día y recorrían todos los barrios de Barranquilla. Ya. ¿Hay alguna diferencia entre en aquel entonces cómo se interpretaba la cumbia a lo que se toca ahora? Bueno, es que ahora, en aquella época, se tocaba la cumbia muy diferente a la que se está tocando ahora, porque ahora es muy moderna, ahora la han estilizado mucho. ¿En qué sentido, maestro? Ahora, en el sentido este que las grabaciones le meten bajo, le meten batería. Entonces no. Se está perdiendo toda la estilización del folclore. No, maestro, hablamos de conjuntos típicos, de tambores de amarre, o sea, sin música popular, no, sino como le digo, tradicional. O sea, era, se tocaba con llamador, con tambor. Sí, sí, llamaste bombo, flauta, flautemillo, llamador y tambor alegre, maraca y guache. ¿Cuál era el son, o sea, la melodía que más se interpretaba en aquella época en los carnavales? Lo que más se interpretaba. ¿De la cumbia? De la cumbia, sí, y el gallo giro. ¿Pero usted recuerda que el de la cumbia cuál era? La cumbia. Sí, o sea, la canción, ¿no? Pero en la época esa, no recuerdo ahora mismo, pero sí, eran unas cumbias que casi yo no se lo he oído aquí a ningún plantero. ¿Usted recuerda que eran instrumentales? Sí, todo. Ya. ¿Y cómo eran las comparsas? ¿Cómo se hacía el carnaval? ¿Dónde? Los carnavales en ese tiempo, ahí no había lujo. Las cumbiambas, los parejos, eran vestidos de cretona, una tela blanca, cretona, todo. Luego la camisa con cuatro bolsillos. El pantalón no tenía correa, sino una amarre acá atrás, un lazo. Abarca, y no había cotiza en la abarca. Su mochila y su sombrero. No tenían que hacer que te pongan a ver qué boleta, eso no lo usaba. ¿De dónde salía el carnaval, maestro? ¿Dónde se hacía? El carnaval anteriormente se hacía, era en el Paseo Bolívar. En el Paseo Bolívar. Ahí salían las danzas de su origen, de su casa, de donde la hacían. Se caminaba todo, Barranquilla, todo, y se hacían espectáculos en todos los hogares cuando se iba. ¿Usted recuerda que vio grupos que venían de la región ribereña, venían de afuera? De los pueblos. ¿Sí? Sí, venía Isabel López. ¿De dónde? De Isabel López venían. Se llama Isabel López. Sí, Isabel López. ¿De dónde es eso, maestro? Bolívar. Ese es por aquí, por Atlántico. Sí, al Atlántico, se le estoy hablando del Atlántico. Sabana Larga, Galapa, Baranoa. Ya. ¿Qué música traían ellos? ¿Cumbiamba? ¿Cumbiamba? Cumbia. Sí, en Maranoa venía el grupo de Serafín Acosta.
que era, allá había esa agrupación era muy buena, de Serafín Acosta. Él fue el, ¿cómo es? El que, hey, que grabó San Martín. Pero no San Martín este nuevo, sino otro San Martín. Usted que dice, hoy día de San Martín, en el 11 de noviembre, el mundo no tiene fin, por eso no se comprende. Esa es la grabó. Maestro, o sea que en resumen, usted podría decir que en el carnaval de Barranquilla se ha cultivado más que todo es la cumbia. O sea, la cumbia. Ahí no sabía si no era la cumbia y el gallo giro. Eso era. Por ejemplo, uno iba a una bailada, a una casa, porque esas eran bailadas para todas las parejas que se tienen. A cada pareja se le daba su bailar y a cada parejo se le daba su bailar. El que no quería que se lo dieran en su casa, se la regalaba a la ama de casa donde estaba trabajando ahí y la llevaban allá. Ya, posiblemente vivían por aquí, por este lado, la llevaban al recreo que estaba trabajando la muchacha. Y allá se hacía la pedida. Muy bien. En fin, hablemos todo el día. Un poco ahora de la historia. ¿Usted cuándo y dónde conoce a Batata? Batata lo conocí en 1957. ¿Dónde? Lo conocí en el barrio del Valle. Yo tocaba antes con el Cayetano Hernández. Tocaba gaita. Y el que le tocaba el tambor era un sobrino que se llamaba Severiano Hernández. Severiano Hernández. De Venezuela. De Palenque. Entonces, yo lo tocaba con el difunto José Hernández. Y entonces, en ese tiempo se fue Severiano y quedamos sin tambolero. Digo, entonces me dice el difunto Cayetano, ¿cómo hacemos horas para el tambolero? Digo, no, vamos a ver, no se consigue. Sí, porque tenemos unas presentaciones en el Hotel del Prado, vamos a tocar. Y nosotros tocábamos en el Hotel del Prado, en el Astoria también, en el Astoria. Sí. Entonces, en el Prado, en el Country Club. Yo era músico de planta del country. ¿Y usted dónde localiza Batata? O sea, ¿cómo hace? Ahora verá ahí. Entonces resulta que se me presentó Cayetano allá a la casa. Vivíamos por ahí cerca. Dice, vamos, que yo tengo un tamborero que es un sobrino lejano, pero es bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Paulino Salgado. Le dicen Batata. Dice, la Batata. Bueno, vamos a ver para él. Le dicen el Guanábano. Porque él tenía varios. Bueno, entonces fui allá y lo encontré sentado. Yo desde que lo vi, digo, me parece. Bueno, pero vamos a irse allá. Vamos a hacer una allá. Y pues ese señor, ese tambor. Casi que lo hace llorar. Nos abrazamos enseguida. Y bueno, ahora sí, Cayetano, estamos listos. Hacíamos presentaciones. Hacíamos una presentación un sábado. En mitad de semana hacíamos dos. Porque lo venían a buscar, porque casi por aquí no había casi agrupaciones. El Cayetano tocaba la gaita hembra y el macho se lo contestaba el hijo Martín. Ya. ¿Cómo se llamaba la agrupación? Esa de Cayetano Hernández. Cayetano Hernández. Ahí en ese tiempo era Cayetano Hernández. Era Cayetano Hernández para allá y que él era jubilado de las empresas públicas. Bueno, ahí nos quedamos. En el 1950, mi papá formó como un grupo de cumbia, llamado Caracol del Valle. Ganó primero, segundo y tercer puesto, Caracol del Valle. Llevamos hasta el año 53, del 50 al 53, 3 años ese día. Ganamos primero, segundo y tercer puesto. Bueno, ya eso se terminó. Ya mi papá se deshizo de eso y ya no. Entonces yo quedé con mi tío tocando, donde nos buscaban ahí íbamos a tocar. El tamborero de nosotros se llamaba Alberto de Ávila. Ese era el tamborero de nosotros que lo tengo ahí en una punta. El guachi era Rodrigo Julio. Tambora Andrés Jiménez González. El tío mío. Y así formábamos, íbamos a tocar, así. Bueno, en el 1956 fue cuando me enrolé con Cayetano. Ya. Uh-huh.
Entonces, ahí no tocaba ningún Rodrigo Julio. Ahí el que tocaba entró a tocar, entonces fue el tío mío Andrés Jiménez, que tocaba la tambora, le metimos tambora porque no teníamos tambor y le metimos tambor a la gaita. Y se oía bonito. Bueno. En eso, el que tocaba el tambor era Severiano Hernández, pero se nos fue. Entonces estábamos sin tambolero y Cayetano iba allá a Carretico, ¿cómo hacemos para buscar un tambolero? Digo, bueno, pues vamos a ver cómo se hace, vamos a tener que ir a un pueblo, a ver para ver. Bueno, ya después, dejó como 2 o 3 días sin ir a la casa, después se me presentó. Ya conseguí el tambolero, ya llegó a la casa. Ese viene siendo un sobrino mío, este lejano, pero es familia. Vamos para que lo vea. ¿Cómo se llama? Dice, se llama Paulino Salgado. Le dicen el sapo. Batata. Digo, nos vamos. La pena lo vi yo, que lo vi así, digo, no, a mí no me parece, me imaginación, digo. Dice, bueno, vamos a ensayar, y comenzamos a ensayar. Y coge ese señor, ese tambor, casi que lo hace llorar. Ay, nos abrazamos ese día. Ahí seguimos tocando. Con él duramos, con el difunto Caritano duramos hasta 1960. En el 61, principiando el año 61, formé yo mi grupo, mío. Lo puse Caracol del Valle. Ahí tocaba Paulino Salgado, tocaba Rodrigo Julio. Y tocaba a Alberto de Ávila, que viajó con nosotros. Bueno. ¿Qué música tocaba? En esos tiempos que ¿Qué tipo de música tocaba? ¿Solo cumbia? Cumbia, tocábamos porro, tocábamos lo que nos pidieran. Sí, maestro, pero venga, la pregunta es, si se sabe que Batata era palenquero y allá en Palenque lo que se cultiva es bailes cantados, bullerengue, chalupa, ¿dónde aprendió a tocar la cumbia Batata? No, porque ya venía afinado de por allá, ya de que allá también se toca cumbia, porque es que el origen de la cumbia viene de la gaita. La gaita es cumbia. Con la diferencia de que los instrumentos no son iguales, o sea, la gaita. Con fronte mío. ¿Cómo así, maestro? Vamos por parte. Usted afirma que probablemente del género de gaita se originó la cumbia. Sí, ahí nace la cumbia viene de gaita y fronte mío. Ya. ¿De qué región, maestro? ¿Ah? ¿Usted de dónde cree que, de qué región? ¿De dónde se genera toda esta cumbia que llamamos cumbia? Eso se viene generando de los campesinos. Porque casi yo sé un poquito de historia de eso. ¿De qué región? Resulta esto, de que en un rancho había una familia, pero había una señora con un señor que eran entusiastas. Entonces eran entusiastas cuando ya pues había fiesta patronal en los pueblos y ellos iban para allá. Tocaban medio ritmo, pero no le habían puesto que era cumbia. Ya, danzaban y todas esas cosas. Un día cualquiera, el viejo le dijo, mira, vamos a formalizar nosotros un baile. Y sabe que como en los pueblos no hay luz, en ese tiempo no había luz, la muralla era comechón, ya. Entonces ellos cogieron una vela para alumbrarse. Entonces ella cogió la vela, la prendió y se ponía a danzar con él a la lengua. Y ya le fueron sacando el ritmo de la cumbia. Ahí le fueron sacando hasta que se formalizó la cumbia. Así que la cumbia es campesina. Y yo tengo una composición que de pronto la grabo este año, si Dios lo permite. ¿Sí? Ah, muy bien.